Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va la vida? Bien, test de anatomía. Me animé a cambiar de office. Hace ya un tiempo largo que me vengo resistiendo a usar el Office 2010, porque es otro PowerPoint, porque me cuesta entenderlo y el otro lo hago de taquito, pero bueno, hay que ayornarse, así que vengo ahí. Primer PowerPoint y primer video hecho totalmente con el Windows 2010, así que estoy contento, con el Office, perdón. Bueno, test de anatomía, a ver, jugando un poco a las referencias. Les voy a tirar 10 referencias y ustedes tienen que adivinarlas. O en realidad no tienen que adivinarlas, tienen que ver si las saben en realidad. Esa es la idea. Vayan poniendo pausa y vayan razonándolo. Les sugiero tener un tiempo tope, que podría ser 30 segundos, un minuto, ¿sí? Y vemos qué sale. Las vemos las 10 primeras primero y después les tiro yo los resultados. Y ustedes cuentan cuántos le pegaron. ¿Sí? Acuérdense que tiene que ser de 6 para arriba mínimo, ¿eh? Si no, estamos al horno. Primera. ¿Lo ven el marcador acá? Sí, sería esto. Este elemento. Segunda. Apa, lapa, lapa. Eso. Tercera. Allí. Cuarta. Quinta. Probablemente ya tararara irarirán. Perdí la cuenta. Este elemento. Acá fácil porque está pintado de azul, ya saben que es una vena. Forros. Pero bueno. Métanle onda. ¡Apa! Acá está pintado de azul y no creo que sea vena, ¿eh? No sé, no sé, no digo nada, no puedo ayudar, no puedo ayudar. Probablemente ya. Acá arriba, ese elemento pintado de rojo, ¿será una arteria? Quilosa. Tarari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 r
psoas, vejiga. Y esto puede ser a este nivel, un límite entre sigmoide y recto. Acuérdense que el límite del recto es la tercera vértebra sacra. Bien, grasa perirrenal, riñón derecho, riñón izquierdo. Y este vaso que está marcado el punto de referencia está cabalgando a la vena renal izquierda. Y también va a cabalgar, que acá no se ve, a la tercera porción del duodeno y al gancho del páncreas. O sea que esto va a ser ni más ni menos que el compás aórtico mesentérico. O sea que esta es la arteria mesentérica superior. Esa es la vena de pegado porque es fácil, ¿sí? El siguiente. Bueno, falta de mitórax derecho, es un mediastino visto desde el lado derecho. ¿Sí? Sí. Sí. Esto es pericardio con el nervio frénico, cruzándolo de arriba abajo y de adelante atrás. Diafragma anterior-posterior. Esta vena que hace un callado acá gordo es la vena que recibe las venas intercostales. Vena ácidos. A nivel de la cuarta vértebra torácica hace un caballo, ¿sí? Un caballo. Hace un callado sobre ¿qué? El pedículo pulmonar derecho. Y si esto es el pedículo pulmonar derecho, fosa de Albanese, me parece que era, o Valenti, no me acuerdo cuál era cuál, ¿qué va a hacer esto? No es ni arteria ni es vena, es el bronquio. Bronquio fuente derecho. Número 5. Bueno, es una hemipelvis derecha. No cabe duda. No veo bien qué puede ser esto. Esto puede ser vejiga. Podría ser un útero que le faltan las trompas, ¿sí? Ahí cortaditas. Podría ser. Porque dos elementos saculares en un varón no hay. O sea que esto es vejiga, útero, la vagina estaría por allá atrás. Recto. Y está marcando este vaso. Que viene de acá, que viene de acá, que viene de acá. Entonces, esta es la cuarta lumbar. A nivel de la cuarta lumbar, la aorta se divide en las dos ilíacas, ilíaca común izquierda y derecha. La derecha, ilíaca primitiva o común, se divide en ilíaca externa, que es esta, y la ilíaca interna, que se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco, perdón, qué boludo, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior nos va a dar las arterias iliolumbar y las sacas laterales superior e inferior. Y se va a transformar en arteria glútea. O sea que la referencia nos está marcando la arteria glútea derecha o bien el tronco terminal posterior de la ilíaca interna. Era complicadito este. Reconozco que es medio choroncito. Pero bueno, che, tampoco todo van a ser fáciles. Número 6. Epa, epa, epa. Esta es fácil, está regalada, che. Fíjense, a ver. Riñón izquierdo, riñón derecho. Esto no me cabe duda de que es complejo duodeno o páncreas. El páncreas con su cabeza, cuello y cuerpo. Ahí está el ganchito ahí abajo. Esta arteria es la que vimos hoy, la mesentérica superior, que está acompañada por su vena, que es la vena mesaraica mayor mesentérica superior, que va a recibir a este nivel, al tronco espleno-mesaraico, que acá no vemos, no lo vemos, pero detrás del cuello del páncreas se va a estar formando, se va a estar uniendo el tronco espleno-mesaraico con la mesentérica mayor en lo que es la vena porta. O sea que todo esto que vemos acá es el pedículo hepático. Fíjense, la vena porta hacia atrás, el hepatocolíaco hacia adelante y hacia la derecha, y la arteria hepática, que es esta, hacia adelante y hacia la izquierda, naciendo del tronco celíaco. Que da la esplénica que va al bazo que estaría acá que no está, la coronaria estomática o arteria gástrica izquierda y la arteria hepática. O sea que, ¿qué es lo que está marcando esta referencia? No está marcando otra cosa que la vena porta. De cabeza, ¿eh? Vena mesentérica superior, vena porta, vena cava, vena renal,
esta vena, que debe ser la vena gonadal izquierda, que va a ganar la vena renal izquierda, de cabeza la tienen que saber. ¿Estamos? Bien, seguimos. Otra cosa, compás aórtico mesentérico entonces, ¿qué pasa? ¿Qué atrapa? Tercera porción del duodeno, gancho del páncreas y arteria, no, perdón, vena renal izquierda. Seguimos. Zoom. Upa, en mi pelvis derecha. ¿Varón o mujer? Varón. ¿Qué está marcado? Está marcando el cuerpo esponjoso del pene. Esa es fácil, che. Cuerpo esponjoso del pene. Si yo les marcaría acá, no sé si se verá el cursor, espero que se vea. Si yo marcaría ahí, ¿qué estaría marcando? Fosa navicular de la uretra. Si marco ahí, uretra esponjosa. Si marco ahí, uretra membranosa. Si marco ahí, uretra prostática. Así. Espero que sí. Bien. Seguimos. 8. A ver qué pasa con el 8. ¿Qué es? Obviamente es un retroperitoneo. Se ven órganos retroperitoneales. Se ve el bazo, que no es retroperitoneal. La cola del páncreas, que corre por el epiprom gastroesplénico. No, ¿qué? La cola del páncreas corre por el epiprom pancreático esplénico. ¿Sí? Después, duodeno y cuerpo y cabeza del páncreas forman cabeza, istmo, cuerpo y cola. Me quedé pensando en la diapositiva anterior, en una de las anteriores. ¿Esto qué es? Complejo duodeno páncreas. Cabeza, cuello, parte del cuerpo y complejo duodeno páncreas son, y duodeno, perdón, son retroperitonizados con la fascia de Treitz. O retroduodeno pancreática. Bien. ¿Y eso que se ve ahí? ¿Qué falta acá? ¿Esto qué seguiría acá? Intestino delgado. ¿Qué falta? ¿Y acá qué vendría? Píloro. Falta el estómago que estaría acá. Que viene. Acá sería el cardias. Entonces, esto sería el esófago abdominal. Ahí está la referencia. Cardias, estómago. Y acá sí, píloro. Primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. ¿Sí? ¿Varón o mujer? Mujer tengo vejiga, útero y podría ser recto si estoy por debajo de la tercera sacra. Trompas y los ovarios. Bien, ¿qué es esto? Raíz del mesenterio. Bien, eso y eso. Relieve de los riñones, riñón izquierdo, riñón derecho. Y eso ahí, esto es el pedículo hepático, vena porta, conducto hepatocolédoco y arteria hepática. También es chotito este, pero sí, pero este esófago lo tienen que manejar. 9. Bueno, a ver qué pasa con esto. Es un hígado. ¿Qué vista? Vista inferior. ¿Cómo me doy cuenta que es anterior y que es posterior? Y la vesícula va para adelante. Acuérdense que en el hígado, todo lo que tenga figura geométrica va para adelante. Entonces, ovoide A, la vesícula para adelante. Lóbulo cuadrado para adelante. Ligamento redondo para adelante. Por detrás del cuadrado, el lóbulo de Spiegel. Yo siempre me confundía cuál iba hacia adelante y cuál iba hacia atrás. El cuadrado o el de Spiegel, nunca sabía cuál era cuál. Hasta que un día me di cuenta que todo lo geométrico va para adelante. O sea que el lóbulo cuadrado siempre va a ser anterior. O sea que esto es anterior. Yo sé que, el teléfono que suena. Yo sé que en la unión del tercio izquierdo con el tercio medio asoma la... Perdón. En la unión del tercio izquierdo con el tercio medio asoma el ligamento redondo. Y la unión del tercio medio con el tercio derecho asoma la vesícula biliar. O sea que esto tendría que venir dado vuelta para allá y esto para allá. ¿Sí? Esto es derecho, izquierdo, anterior, posterior, vista inferior. Y esto que está marcando acá no va a ser una víscera, aunque tiene luz. No es otra cosa. Martín. Está soñando, Martín.
no es otra cosa que la vena cava inferior. Acuérdense, vena cava caudal inferior, casi metida en el espesor del hígado, el hígado la abraza. Entre el lóbulo derecho del hígado y el lóbulo de Spiegel, como que le hacen dos manitos que la tapan. Y el último elemento de referencia es una región femoral, marcando un músculo de esta región, que no es otra cosa que el músculo recto anterior del cuádriceps. ¿Sí? Recto anterior del cuádriceps. Y hasta acá llegamos. Espero que les haya ido bien, al menos que hayan pegado, y si no lo pegaron, no importa, que lo que fuimos razonando les sirva, les suma, les sume, les aporte. ¿Sí, gente? Abrazo gigante, dejamos un beso con el tincho, y nada, estamos en contacto. Suerte, éxitos muchos, bye bye.